ara, sense més dilació, us presento a tres nois, a tres Daniels, perquè curiosament els tres es diuen Daniel, i la veritat és que són persones increïbles. No? Han fet un projecte i han treballat un projecte en l'aula amb ajuda, evidentment, dels seus professors, que són uns cracs, també. Han tret un projecte espectacular, que està tenint molt ressò i que us ho volíem portar aquí i explicar avui perquè veieu que moltes coses són possibles i a vegades és posar-s'hi, creure en si mateix i vèncer dificultats i coses que en surten i que en aquest cas, gràcies a la tecnologia, s'ha pogut també millorar molt l'aprenentatge d'aquestes persones. Danis, vinga, a l'escenari. Molt bé, senyors. Poseu-vos per aquí i endavant. Hola. Hola, buenos días. Somos Daniel Comino, Daniel Verdago y Daniel Gordillo. Y estos son nuestros profesores, Robert Ramos y Víctor García. Venimos en representación de la Escuela REL, un centro de educación especial del distrito de Horta-Guinardó de Barcelona. Hemos venido a hablar desde el proyecto que estamos realizando en nuestra clase desde hace 2 años, que se llama SmartTort. Dani, podrías explicar cómo empezó todo, ¿no? Claro, Dani. Mirad, Daniel Verdaguer, es decir, yo, mientras trabajábamos en el proyecto de audiencia pública que este curso se dedicaba a las Smart Cities y el uso de los dispositivos móviles, tuvo la idea de crear una mesa de cultivo inteligente. Una mesa dotada de una serie de sensores que permitían controlar todas las acciones que implicaban el mantenimiento de un huerto en buenas condiciones. En la escuela ya teníamos un huerto urbano al que le habíamos aplicado la tecnología de códigos QR para identificar cada cultivo y aportar información extra. Esta información era de fácil acceso a través del uso de tablets o smartphones. Pero queríamos ir más allá. La primera pregunta que se nos planteó era si podíamos poner algún sensor en la mesa del huerto y así controlar la distancia desde un ordenador o desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet. Entonces conocimos a Xavier Pi, del IMI, Instituto Municipal de Informática, en una jornada de audiencia pública. Nos dijo que la idea que teníamos era posible, gracias al uso de placas de computación, como Raspberry Pi y Arduino, y al sistema de programación Scratch. El Scratch es un lenguaje de programación por bloques lógicos que se encajan unos con otros, formando un programa. Era ideal para lo que necesitábamos. Nos permitía programar directamente las acciones que necesitábamos para regar, controlar la temperatura o la humedad, etc. Socomec, una empresa de placas solares, nos hizo una placa medida para nuestra mesa de cultivo inteligente. De esta manera, la fuente energética renovable y ecológica. En estos momentos el SmartOr funciona de manera autónoma sin necesidad de conectarse a la red eléctrica. Dani, ¿podrías explicarles a estas personas cómo funciona el Scratch? Pues sí. En un primer momento aprendimos a programar animaciones de imágenes, juegos, aplicaciones, actividades de clase que no solo utilizábamos nosotros, sino que las compartíamos con otros grupos. Incluso las creábamos pensando en las necesidades específicas de algunos compañeros. ¿Y qué pintan los móviles en todo esto? Para nosotros son una herramienta muy importante. Con ellas podemos controlar el huerto, pero además se han convertido en una herramienta de trabajo. Forman parte del material de clase. La verdad es que hemos tenido algún que otro problema en algún momento, nos los han tenido que controlar. Pero poco a poco vamos aprendiendo a hacer un buen uso dentro de la escuela. De hecho, aunque forman parte de nuestro día a día, ahora solo los utilizamos cuando es necesario. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el futuro del proyecto? Miren, este curso formamos parte del proyecto M-Schools y hemos comenzado a trabajar en una app para dispositivos móviles que permitirá poder controlar
la mesa sin estar en la wifi de la escuela. Ya tenemos su nombre, Smart TorTab y diseño básico. En estos días empezamos a programarla. Para nosotros es un nuevo reto. Es chulo pensar que te puedes ir de viaje a cualquier sitio y controlar la mesa. Ver la temperatura, la humedad y ver qué ocurre mediante la cámara. Puedes mantener tu huerto a distancia. Si todo va bien, a finales de este curso ya podremos exportar nuestro SmartOr a otras mesas de cultivo del huerto urbano de la escuela. El objetivo es que aproximadamente el 50% de las mesas acaben siendo mesas de cultivo inteligente. Estamos trabajando también en la creación de una web de consulta porque estamos recibiendo muchas demandas de visita, incluso de gente fuera de Cataluña. También vamos a empezar a colaborar con la Fábrica del Sol para poder transmitir todo aprendido a otras personas que vendrían a visitar la escuela. Dani, por último, ¿podríamos explicarles a los señores directores en qué nos ha ayudado este proyecto? Claro, faltaría más. Miren, el SmartOr implica un trabajo colectivo individual a la vez. El proyecto se desarrolla en diferentes ámbitos, técnico, creativo, de mantenimiento y de montaje. Los que les dan más al coco son el Daniel Verdagué, que trabaja con la haciendo programación Scratch, y el Dani Comino, que trabaja sobre todo en nivel de electrónica, conexiones y cableado. Y el resto también participamos en la programación, pero ellos son los que dominan más. El trabajo de montar y construir también es compartido, aunque al José, al Dani Alba y al Dani Gordillo les gusta bastante hacerlo. Agustín, Raúl y David se encargan del mantenimiento de la mesa. Riegan, recogen los cultivos, controlan las plagas. En el trabajo de diseño y creación de la app estamos trabajando todos a una. Cuando empezamos el proyecto, nunca creí que llegaríamos tan lejos. Los primeros días estuvimos practicando con Scratch y todo nos salía fatal. Era bastante complicado entenderlo. Poco a poco fuimos mejorando y entendiendo cómo funciona. Va. Yo personalmente no creía que pudiéramos conseguirlo, a causa de las dificultades que cada uno tenemos y lo complicado que nos parecía. Con el paso del tiempo fuimos viendo que se podía conseguir aquello que habíamos pensado al principio. Lo conseguimos entre todos, mis compañeros y mis profesores y los profesionales externos que nos ayudaban. Y lo que parecía un proyecto únicamente de escuela pasó a ser todavía algo más grande. La gente se interesaba en el SmartOr y quería saber más. El proyecto del SmartOr salió por la tele y los periódicos. Nos preguntaron si queríamos ir a hablar sobre el SmartOr. Participamos en algunos congresos de tecnología de Cataluña y en la fiesta de la ciencia de Barcelona. Conseguimos ganar algunos premios que nos ayudaron a conseguir material para la escuela y para mejorar el proyecto. Y hoy estamos aquí intentando convenceros de que el proyecto de SmartOr es divertido, colaborativo, inclusivo, entretenido, interesante y nos permite aprender un montón de cosas. Este curso seguimos con el proyecto. Trabajamos duro y hay momentos difíciles, pero todos estamos muy orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Como he dicho, tenemos muchas dificultades en algunas cosas, pero nos hemos dado cuenta que somos muy, muy buenos en otras y tenemos que aprovechar nuestro talento. Hemos aprendido que nuestras ideas se pueden convertir en realidad y por eso no nos hemos puesto límites. Bueno, Dani, puedes ir acabando, que ya sabes lo importante que es cumplir los horarios. Eso es cierto, en eso tienes razón. Para terminar, queríamos dar las gracias a todos aquellos que han participado en el proyecto, a los profesores de otras escuelas que han venido a visitarnos por su apoyo. A los medios de comunicación que han difundido nuestras ideas, a las instituciones que nos han ayudado o han reconocido nuestra labor y, sobre todo, al IMEP, al IMI, a Socomec y a todos los profesores y compañeros de nuestra escuela. Esperemos que les haya gustado nuestra presentación y que intenten tener un SmartOr en sus escuelas para que otros estudiantes puedan aprender lo que la tecnología y el trabajo colaborativo
se pueden romper barreras.